ofrece titulares, digo, noticiosos, para poder conversar, ¿no? Le toca ahora el turno al licenciado Alejos. Licenciado Alejos, ¿usted cómo ve el tema de esta ley, de esta iniciativa de ley? Usted dice que es su fuerte es el Congreso, y yo no le pregunté, ¿había alguna posibilidad? Se lo pregunté al doctor Faiz, pero ¿había alguna posibilidad de que se consideran esos 107 votos? En ese momento no. La relación entre el, no digamos el Ejecutivo, en términos generales el gobierno, ¿verdad?, y el Congreso de la República no estaba en su mejor momento. Esta iniciativa le pudo haber sido la oportunidad. ¿El 17 de enero sí hubiera sido el momento? Por supuesto, pregunto. Digamos, en eso al principio estaba amén a todo, porque todo el tema era apoyemos la transición, apoyemos que no haya lo que mal llamamos golpe de Estado, apoyemos a que esto camine, y eso fue un tema casi de decir, miren, vamos a apoyar a Samuel Pérez para presidente, la Corte quitó a Samuel Pérez, y entonces hagamos una nueva, ¿a quién ponemos en lugar de Samuel? Digamos, toda esa en esa etapa había un apoyo de quienes se querían salir del lado oscuro para darles un nombre nuevo a esta gente, ¿verdad?, y pasarse al barco nuevo, no al barco que se está hundiendo y que están tratando de mantener a flote los del lado oscuro y pasarse al lado nuevo. Pero se fueron rompiendo las relaciones, de alguna manera se fue desgastando esa relación, y de repente aparece esta iniciativa de ley que, ojo, no solo la forma en que el presidente la presenta, la forma de decir ahora queda de su lado y es responsabilidad de ustedes. O sea, nosotros decimos, y eso se lo golpea a Gustavo Porras Castejón, en política la forma es el fondo. Entonces, un presidente que se las quiso imponer, que no se las explicó, que no les dio copa en la iniciativa, que no se manejó diplomáticamente, creo que él sabe hacer, ¿verdad? De hecho, la iniciativa de ley, con los amigos o aliados de Semilla, hubo momentos ya después de lo que pasó el día que el presidente llegó, en que la iniciativa de ley le pudieron haber dado trámite, pero ya la propia bancada de Semilla había como tirado la toalla, se había pasado el momento, había causado malestar entre los diputados. Continuar con el trámite de esa ley, además, voy a respaldar lo que dice aquí, desde la falta de estrategia, porque si se lee la ley, ¿verdad?, y se le da trámite a esa iniciativa de ley, ¿a dónde va? ¿A la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales o a la Legislación de Reformas al Sector Justicia? Una en manos de Álvaro Azú Escobar y la otra en manos de Vamos, ¿verdad? ¿Va a tener un dictamen desfavorable desde ahí o la van a entretener? O sea, ya está. De ahí la importancia de los 107 votos. No, y la importancia, pero si vamos a necesitar 107 votos, dijo Adín Maldonado en una entrevista, platicadito. En el Congreso todo es platicadito, ¿verdad? Y entonces tratar de decir, y la voy a dejar caminando, rodeado de SAAS y de policías, no platicó con el presidente del Congreso, salió a la conferencia de prensa. Estuvo, digamos, que muy mal manejado en materia de forma, y qué es lo que está pasando ahorita con la ministra. Regreso al tema de la ministra. Yo todavía no sé si a la ministra la despidieron porque hizo pagos que no tenía que haber sido o porque no hizo pagos, ¿verdad? Ahí estuve yo metido en Twitter de que la están presionando para que pague, yo la entiendo, en fin, o sea, hay una falta no solo de estrategia, que como dice Aquiles, sino parte de la estrategia importante, y Luis Felipe, la razón aquí es, o sea, la comunicación. Hay muy mala comunicación, con todo el cariño que le tenemos al secretario de Comunicación Social de la Presidencia, pero se queda todo en el aire. Lo de Israel se quedó en el aire. Sabemos que Guatemala es amigo de Israel y se ratifica esa costumbre de su administrativo, pero ¿en qué quedó? ¿Por qué fue el voto? Quedó en el aire, ¿verdad? Quedó en el aire, y como mencionaba Aquiles, no darle el pésame a los Irán es como decir, vuelvo a ratificarles que son los amigos de ustedes, vamos a ignorar lo que le pasó a ese país con el que tenemos relaciones diplomáticas abiertas, ¿verdad? O sea, todo eso suena como muy improvisado y mal comunicado. Tenemos un presidente que es inteligente, lo hemos dicho, que es muy capaz. Los que lo conocemos sabemos que de alguna manera tiene la capacidad, pero hay una improvisación constante, ¿verdad? Producto de yo diría que de un
plan de gobierno concreto de hacia dónde vamos. Y entonces el tema es el tema de las medicinas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces contratemos a la UNOPS para que esto sea más barato. Eso es también muy improvisado, ¿qué? ¿Verdad? Porque UNOPS, por supuesto, va a ser más barato, pero tiene capacidad de proveer. ¿En cuánto tiempo va a tapar los ojos? La premisa de por supuesto, yo la discuto. ¿La premisa? De por supuesto va a ser más barato. Ahí tendríamos que irnos a los números, pero sí. Más allá de eso, voy a tomar una frase del licenciado Alejos para preguntarle al doctor Fayas. El licenciado Alejos decía que había un esfuerzo para que Bernardo Arévalo no tomara posesión y que eso no ha terminado. ¿Eso implica que hay un esfuerzo para que él, de alguna manera, no termine su periodo? Bueno, ¿cómo lo ve usted eso? Para contestarle eso, se lo voy a contestar de nuevo con este gran círculo. Me voy a ir a Ucrania, Rusia, Washington, y luego le regreso y vamos a aterrizar en las tres cosas que están sucediendo en este momento. El catálogo de chicas, la destitución de la ministra y la guerra contra la Fiscalía General. ¿Pero por qué tengo que ir a dar la vuelta? Porque de nuevo la falta de visión, no de estrategia, de visión estratégica, les impide ver lo que sucede y lo que nos va a afectar en el mundo. Ayer en Ucrania se pasó la ley de movilización general. ¿Qué significa eso para Guatemala? En Ucrania, la ley de movilización general es misógina, es discriminadora a las mujeres, porque la conscripción de los hombres de 25 a 60 es obligatoria, pero no de las mujeres. En cambio, en Israel, las mujeres hacen servicio militar obligatorio. ¿En qué nos afecta eso? Pues apenas el lunes la vicepresidenta estaba hablando de la ley de paridad de género y de equidad y de oportunidad. Entonces, mi pregunta a la vicepresidenta es: señora vicepresidenta, ¿están nuestras mujeres dispuestas a servir en el ejército en el momento de una guerra? ¿O se les va a eximir como a las de Ucrania? Si la respuesta es sí van a servir como las de Israel, la ley de paridad es urgente. Pero si la respuesta es porque somos mujeres nos podemos eximir, resulta entonces que en los tribunales de fuero especial de femicidio están actuando exactamente así, de fuero especial. ¿Y cómo relaciona eso con las conspiraciones que se percibe ahí? Ahorita voy. Vamos, ahora nos movemos a Rusia. El día de ayer cambiaron al ministro de la Defensa. Shoigu, después de 12 años, deja de ser el bastión de Putin. ¿Ponen a quién? A un economista civil. ¿Cuál es la consecuencia para el mundo de que Rusia tenga un ministro de la Defensa economista civil? Que la perspectiva de Rusia es la conversión a una guerra prolongadísima en una economía de guerra. ¿Qué significa para Guatemala eso? La mina Cerro Blanco, la mina de los rusos, los campos petroleros de Rubelsalto. ¿Por qué? Porque entonces de este lado del mundo tienen que garantizar la seguridad energética y el suministro de materia prima. ¿Qué está haciendo Guatemala para insertarse en esa oportunidad de oro? Bueno, con esa guerra que están sucediendo ahí, que ya se declaró ahora al movilizar a toda la población ucraniana, a toda la población rusa, la economía de guerra rusa, ¿qué es lo que viene en Washington? Las elecciones en noviembre. ¿Qué tiene que ver con Guatemala? Que los grupos aliados a lo que Roberto le dice, el lado oscuro, están esperando la elección de Trump para fortalecerse. Y entonces, ¿qué están haciendo? Ganando tiempo para llegar a la ganancia de Trump, la cual tiene también sus ángulos. Si Trump gana, ya lo dijo, a través de su fundación, que es The Heritage Foundation, tienen un grupo de gente ya, perdón, están estudiando. El enemigo de Trump no es Rusia, no es Putin, no es la guerra en Ucrania, no es Irán. El enemigo de Trump es el Deep State. Y ya tienen el plan para desarmar el Deep State. Yo dudo que lo vayan a lograr. Que le van a dar una bollada de la gran diabla, seguro. ¿Pero qué significa para Guatemala?
la pérdida de apoyos como los que están buscando todos los días Bernardo Arévalo, que la comunidad internacional liderada por los gringos lo apoyen para sustentarlo políticamente. ¿Qué está haciendo Guatemala? Está expulsando migrantes. El Chenco presumía como logro expulsar migrantes y traer remesas, cuando lo que está viendo Estados Unidos es una amenaza a su seguridad nacional por la invasión de las quintas columnas. Guatemala es el país exportador de migrantes más grande de la tierra. Es el que más produce, 500,000 al año. Entonces nos preguntamos, las políticas públicas, ¿de dónde salen 500,000 jóvenes para irse a migrar a Estados Unidos? Pues salen de la bolsa solidaria, de una decisión absurda a cortísimo plazo con un único beneficio político de Sandra Torres, incentivó a las familias del altiplano, sobre todo, a tener muchos hijos. Le recuerdo que eran 300 quetzales por familia. Bueno, importante. No importa, sí. El tema, uh-huh. Más la bolsa. Sí. No era por hijo, era por familia. Bueno, de acuerdo. Uh-huh. Pero igual, generó una explosión demográfica que son los que se están yendo a Guatemala. ¿Y eso qué está generando en Guatemala? Falta de mano de obra. Usted en el altiplano no consigue un albañil, un plomero, un electricista. Ese es un tema aparte. Sí, ya lo han dicho ya todos los expertos. Bueno, sí. Ok, uh-huh. Entonces, todo está ligado. Concluimos en que esa elección de Trump va a ser significativa para la guerra entre Bernardo Arévalo y Consuelo Porras. ¿Por qué? Porque el momento que tuvo Bernardo Arévalo en octubre no lo aprovecharon los líderes ancestrales. Y el momento que tuvo Bernardo Arévalo el 16 de enero no lo aprovechó Bernardo Arévalo. Entonces, falta de visión estratégica. ¿Por qué no aprovecharon los momentos adecuados? Ahora, se les dijo, o por lo menos yo les decía, habían tres leyes que cambiar de inmediato. El 14 de enero había que haber presentado en la sesión solemne las modificaciones a la ley. La ley de consejos de desarrollo, la ley de comisiones de postulación y la ley de compras y contrataciones. ¿Y qué es todo lo que ha hecho agua estos cuatro meses? Gobernadores, a través de la ley de comisiones de desarrollo, de los consejos de desarrollo. La ley de comisión de postulación, porque ya ahorita tenemos la elección de las nuevas cortes. Entre tanto jaleo que estamos viviendo, eso está pasando de noche. Y vamos a tener las mismas cortes de siempre, con la misma ley de siempre. La esquina. Con la misma ley de siempre, con los mismos operadores de siempre. Y la ley de compras y contrataciones es el motivo de que Jazmín de la Vega no podía ejecutar y entonces se vio obligada, según ella, a recibir órdenes ilegales de hacer pagos para poder continuar la obra. Falta de visión estratégica, porque teniendo la mayoría del Congreso el 15 de enero en la mañana, esas tres leyes podían haber sido modificadas de un jalón, por cierto, de 7 votos. Vamos a ese tema estratégico, licenciado Alejos. Si usted tuviera en sus manos qué decir, cómo va la estrategia del gobierno en todos esos frentes. Ya el doctor Fallas se ha mencionado algunos. Ajá. En los frentes que son los principales, digamos, el tema de la fiscal general es uno, el tema de la eficiencia del gobierno y la lucha contra la corrupción ya adentro es otro. ¿Cómo la plantearía usted? Digamos que ¿a qué les habla de visión estratégica? Yo hablo de simplemente en buen chapín un plan de gobierno. O sea, digamos, en este tema. Hay que quitar. ¿Con tantos frentes? Sí. Sí. Digamos que el tema es, hablemos de doña Consuelo. Hay que quitar a Consuelo Porras por mil razones que ya sabemos en el tema. ¿Cómo la vamos a quitar? La imagen que da es de que ya probamos citándola a Casa Presidencial, no dio resultado y ella salió fortalecida de esa visita al gabinete cuando se sienta ahí y por falta de una estrategia de conocimiento, yo no sé de qué, empieza la sesión de gabinete y ella con la ley en la mano dice, yo no puedo estar presente en una sesión de gabinete, está prohibido y me voy, ¿verdad? Y después se invita al otro lado y es una batalla perdida. Después la denuncia
¿verdad? De que ella usó fondos públicos para contratar abogados en los Estados Unidos para el cabildeo y esto y el otro, y se queda en esa denuncia que tampoco da ningún, no da ningún resultado, ¿verdad? Después viene el tema de que ella no ha hecho nada con las vacunas y con todas las denuncias anteriores, más todas las denuncias que pueda estar metiendo Santiago Palomo, pero no camina hacia ningún lado, y con el allanamiento de ayer, ella va a demostrar que sí va a investigar ese tipo de casos. Ayer hubo allanamiento por el caso de las vacunas, se va a ir. Y ahora la iniciativa. Déjame. Y ahora la iniciativa. Pero tenemos que ir a pausa. Un momento. Bueno, ahora y regresamos con ese tema, precisamente. Bueno, porque vamos, va con la iniciativa de ley. Entonces es cuarto intento. ¿Sí? Vamos. Bueno, sí. Una pregunta para un sí o un no. ¿Ustedes creen que después de esos allanamientos y el anuncio de posibles órdenes de captura, en algún momento esto llega hasta donde tienen que llegar? ¿Sí o no? ¿Qué allanamientos? No. Mucha, ahí vamos a llegar. Escondan todo para que no encontremos nada. No, hombre, eso no va a llegar. Pero la pregunta es otra. La pregunta es, ¿van a llegar a donde tienen que llegar o tendrían que llegar? No. En una palabra, no. Bueno, pausa, volvemos.